Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Piña por el 15. Una disculpa por el retraso, estamos haciendo los ajustes necesarios para llevar hasta sus hogares un programa de calidad y por eso hacemos todo aquí el trabajo y ponemos todo el empeño. Este jueves 5 de junio del año 2014 tenemos un programa de Piña por el 15 muy, muy agradable que compartir desde Valparaíso, Zacatecas. El día de hoy estamos llegando por primera vez también al municipio de Tabasco, Zacatecas, a través de la señal de Canal 56, Tabasco TV, el canal de la familia. Muchas gracias, más adelante vamos a hablar de eso. Hablaremos de publicidad internacional, cosas que me llaman la atención. Don Gregorio Guzmán, bueno, sí es, pero bueno, Gregorio Guzmán es muy buen bailador. Véanlo más adelante. Don Manuel Inostroza Gutiérrez, desde la semana pasada lo íbamos a saludar. Laisa Sánchez y los festejos del Día del Estudiante en la secundaria técnica número 12, Lalis Gutiérrez y su mami. Ven los videos de Piña por el 15 a través de YouTube, porque ya están los videos completos. Ellas nos ven en Ciudad Neza, Estado de México. Vamos a saludar a Lalis, enviando paquetes de videos, los videos de Piña por el 15. Vamos a conocer a la ganadora del edredón que se rifó la semana pasada aquí por parte de Daira Cecilia Gallegos Reyes y su familia. Vamos a revelar el día de hoy un nuevo noviazgo, una nueva unión. El amor nació, ¿entre quién? Más adelante vamos a revelar quién es la nueva pareja de novios que esta semana se dio a conocer a través de la red social de Facebook. Muy atentos y muchas notas más, muchas noticias, muchas informaciones muy bonitas aquí a través de Piña por el 15. Para la gente de Tabasco que no me conoce, mi nombre es Jesús Salvador Piña Villagrana, conocido como Piña por mi apellido, y en Facebook estoy como Salvador Piña. Síganme y a través de la página de Piña por el 15 en Facebook, entérense. Vamos a comenzar el día de hoy con información, pues, triste, cambiando totalmente el tono y poniéndonos con todo el respeto del mundo para hablar de la maestra Amelia Olague, que como todos sabemos, ella murió la semana pasada, y no queremos aquí tratar el tema de su familia, de su muerte, por respeto a su familia, pero vamos a tratar un tema más bien de su vida, un microcapítulo de su vida entre la maestra Amelia y Piña por el 15. Fue un capítulo muy bonito, memorable. En el 2012, justamente por este tiempo de primavera, hicimos la campaña Dale Me Gusta a la página de Piña por el 15 en Facebook.
en esa campaña, en ese video que lanzamos en el minuto número 2, más o menos, que lo pongan ahorita en pantalla, por favor. Ahí sale la maestra Amelia Olague. Vamos, por favor, a ver, y quédense muy pendientes. Y como les digo, quiero aprovechar ahorita para mandar un saludo a la señora Aurora Ábalos Franco, de el barrio de los barrios, y dicho con todo respeto, barrio del Mazacote, aquí en Valparaíso, Zacatecas, a su nieta Gaby Reveles, ahí en la farmacia, ahí en la clínica de que está ubicada justamente, ya será ahí Avenida Rigoberto Valdés, me pregunto, yo no estoy enterado, si es Avenida Rigoberto Valdés ya a la altura de La Palma y de donde está la farmacia del doctor Pedro Muñoz, hijo de doña Aurora, que le estamos mandando un saludo. Precisamente estamos haciendo los ajustes, más les adelanto, antes de tener listo el próximo video, les adelanto que ya está la última publicación de Piña por el 15 en Facebook, y dice: en vivo, con muchas novedades por compartir, si le das like recibirás un saludo de clima sabroso y loco como el día de hoy. Hizo sol, llovió fuerte, luego hizo sol y ahorita ya está nuevamente nublado, y hasta de repente se sueltan vientos locos. Este saludo incluye a Tabasco, Zacatecas, y no incluye adjuntas del refugio. Ja, 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 ja. Muy bien, pues saludos a Ángel Jaramillo, que estaba esperando ver la transmisión de Piña por el 15 en internet el día de hoy. No la tenemos. Ya tenemos el video, o tenemos una cuestión de... Ahí está. Vamos a ver el momento en que sale la maestra Amelia Olague en esta campaña. Un homenaje, un pequeño homenaje a la maestra Amelia Olague. Me gusta Piña por el 15 en Facebook. ¿Puedes dar un me gusta a Piña por el 15 en Facebook? Ya estamos. ¿Le puedo dar un me gusta a Piña por el 15 en Facebook? ¿Tiene Facebook? ¿Le puedo dar un me gusta a Piña por el 15 en Facebook? Nada. ¿Tiene Facebook? Sí. Dile un me gusta a Piña por el 15 en la página de Facebook. Ok. Nada más. La maestra. Muy bien, pues continuamos. La maestra, y después yo la saludé en persona, me la volví a encontrar, y me dijo: ay, joven, yo no sabía ni siquiera qué era eso de su programa, yo no entendía nada, y me sacó de onda, usted me asustó, pero... Todos la conocimos, y no por el hecho de que ya no esté con nosotros, y ya ven que se acostumbra siempre que alguien pasa a mejor vida y decir: ay, qué buena era, qué bueno era. Pero en este caso, todos los que conocimos a la maestra Amelia coincidimos totalmente, y lo decimos de todo corazón: la maestra Amelia era una persona tan, pero tan linda, tan amable, tan atenta. En paz descanse la maestra Amelia Olague, y pues que Dios mande toda la resignación, el consuelo y la paz a su familia, a sus niñas, y a Johnny Carlos. Bien, vamos a continuar con este programa. Vamos a ver a Gregorio Guzmán, que es una persona bailadora. Gregorio Guzmán, amigo de aquí de Valparaíso, que radica en Estados Unidos. Veamos. Pronto, más de la mitad del planeta habitará este mundo que llamamos Internet. Perdón, perdónenme a mí, yo soy un poco torpe, me adelanté una nota. Vamos con esta promoción, este comercial que me gustó mucho. Habla acerca de las redes sociales y cómo influyen, cómo van por todo el mundo, y somos... y proyectamos lo que queremos, lo vemos desde el principio. Pongan mucha atención, está muy agradable este video, está muy bonito. Hola,
Pronto, más de la mitad del planeta habitará este mundo que llamamos Internet. En él, todos los días creamos y compartimos información con algo tan simple como un nombre. Nuestra vida digital contiene lo que nos gusta, lo que vivimos, lo que queremos, lo que soñamos. Clicks, tweets, shares, likes. Cada sueño, cada aspiración es un impulso digital, un punto de luz encendiéndose entre millones. Ver construida la carretera soñada por muchos. Viajar en el momento oportuno. Encontrar la casa que se ajusta a tu vida. Abrir el negocio donde se necesita. Pronto podremos ver y entender todos estos sueños como nunca antes. Podremos explicar la vida económica, un día cualquiera, en una ciudad o en una calle. Podremos anticipar gustos, preferencias, tendencias. En BBVA, todos los días trabajamos para realizar las aspiraciones que hay detrás de esos nombres. Todas y cada una de ellas son importantes. Porque donde otros ven solo un nombre, nosotros te vemos a ti. BBVA, bienvenidos a la banca del conocimiento. Me gustó mucho esta campaña publicitaria de este banco porque toca y se mete a profundidad de una manera muy, muy agradable, pues con nuestra vida digital, el Facebook y todo, bien bonito. Vamos a mandar un saludo a Roy Samarripa, saludos Piña y a toda la raza de Valparaíso. Me dijo Piña, soy tu padrino Roy. ¿Qué pasó ahí? Ángel Jaramillo, saludos a toda la gente bonita de Valparaíso. Piña, me saludas a mi mamá y a toda la familia Jaramillo Flores. Saludos desde Monterrey, desde acá Ángel Jaramillo y Luis Flores, para toda la familia Jaramillo Flores de Valparaíso, Zacatecas de El Payao. Bayao es, ya lo olvidé, Bayao, ¿ok? Vamos con don Gregorio Guzmán, el baila, así. Y el mejor momento del video también lo da el hermano de Gregorio, de Goyo, Heriberto. Él da el, miren, ahí va, eso, ¡ea! Muy bien, vuelta, y el cabellito y todo, el pelazo, muy bien, una melena espectacular. Bien, continuamos en Piña por el 15, tenemos mucho más. Recuerden que el día de hoy, a través de Piña por el 15, vamos a conocer en exclusiva quién es la nueva parejita, la nueva pareja de famosos aquí en Valparaíso. Y estén muy atentos, por favor. El programa de Piña por el 15 ya está completo a través de YouTube. Si lo estás viendo en YouTube, por favor, dale me gusta, compártelo, comenta y sigue suscribiéndote al canal de Piña por el 15 en YouTube. youtube.com/SalvadorPina. Don Manuel Inostroza Gutiérrez, nada más un saludo que le queremos enviar. Él es un buen amigo de aquí, de Valparaíso. Lo ponemos el video. Mucha gente lo conoce de hasta la colonia Centro a la calle Francisco y Madero. Un saludo para don Manuel Inostroza Gutiérrez, que tuve el gusto de saludarlo justamente la semana pasada. Y es una persona que tiene una plática muy agradable,
muy atento, muy amable, don Manuel, un saludo para su esposa y para todos sus hijos. Yo me acuerdo, yo conozco a Felipe, que está en Estados Unidos, por supuesto, a mi amigo Manuel Inostroza, la Godina, dicho con todo respeto, a la maestra Miriam, la maestra Angélica, y son algunos más que saludamos con respeto. Continuamos en Piña por el 15. Les debía también este video que subió y que compartió en su red social de Facebook la estudiante de la secundaria técnica número 12, Laisa Sánchez. Dice: ellos, la diversión, el día del estudiante. Muchas felicidades a los estudiantes en general de las preparatorias y secundarias, universidad de aquí de Valparaíso, de Tabasco, Zacatecas, que estamos llegando por primera vez a través de Tabasco TV, canal 56, el canal de la familia. Y les recordamos que nosotros estamos aquí en Valparaíso, su servidor aquí en canal 15 de Valparaíso. ¿Ven? ¡Qué orgullo! Intercambio cultural Valparaíso, Tabasco, Zacatecas. ¡Wow! Y son las 7:28, es la hora de la primera tanda de los saluditos en Facebook, es decir, más bien dicho, los me gusta, los likes, que estamos volviendo como a los nuevos bríos de likes, mucho like, como en el 2013, cuando un día nos dieron más de 200 al estado de Facebook, porque hemos tenido fotos con casi 1,000, ¡ay, qué presumido! Zenita Martínez Cordero, Manuel Caldera, Chela Murillo, Ana Robles Fernández, Gloria Ailén Castro, Carla Sánchez, Alicia Betancourt Zamora, Angélica Piña, Ana Cortés, saludos a mi sobrina Yossi, María Isabel Ávila Rodríguez, Alma Cabral, la señora Alma Cabral, Marisol Casillas en Tabasco, Zacatecas, Roy Zamarripa, y en un momento más continuamos con los mensajes. Teníamos una dificultad, pero qué bueno que nos dicen, porque ya la resolvimos en la transmisión a través de internet en www.livestream.com/canal15Valparaíso. Por favor, a la gente que está viendo, digan: yo estoy viendo desde México DF, Denver, Los Ángeles, Canadá. Repórtense en este momento porque tenemos muy buen tiempo. Vamos a saludar precisamente a Lalis Gutiérrez. Vemos la imagen que tenemos en pantalla, por favor, a Lalis Gutiérrez, que ella siempre está muy preocupada de estar buscando los videos de Piña por el 15 completos. Dice: Piña, ¿no subes los programas completos a YouTube? Porque mi mamá los quiere ver en Ciudad Neza
y como había la inquietud de mucha gente, incluso de aquí de Valparaíso, que no pueden ver los programas de Piña por el 15 completos, como la señora Esperanza Romero, también en Ciudad Neza, en Estados Unidos, ahora ya van a estar disponibles, y muchísimas gracias. Lalis Gutiérrez visita a su mamá y va y le pone los programas de Piña por el 15. La señora Esperanza Romero es originaria de aquí de Valparaíso, pero vive en Ciudad Neza y siempre le da mucho gusto y le encanta ver los programas de Piña por el 15, y ahora los puede ver completos a través de YouTube. Saludos, Lalis Gutiérrez y señora Esperanza Romero en Ciudad Neza, Estado de México. Piña por el 15 está haciendo siempre labores de innovación, de mejorar el servicio, la atención para ustedes, una mejor comunicación y un mejor intercambio de contenidos audiovisuales, videos. Ahora también, para que ustedes conserven los trabajos de Piña por el 15, los videos, que los conserven en DVD, yo les he estado dando una opción, ponemos el video, estamos enviando los paquetes con DVDs de larga duración, de programas, de videos de Salvador Piña, los enviamos a través de Correos de México, aquí a través de la oficina de Correos de México de Valparaíso. Mando un saludo al señor Paco, a nuestro amigo Rodarte, de apellido Rodarte, Javier Rodarte, el muchacho del correo, que yo lo aprecio mucho y jamás se pierde Piña por el 15. Muchísimas gracias por el excelente servicio. Y ya lo saben, Piña por el 15 está enviando los paquetes. Hagan sus pedidos de cualquier video para que lo conserven en DVD. He mandado a Denver, a Los Ángeles, a Chicago, a Oklahoma, a muchos lados, a Carolina del Norte. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a saltarnos por esta ocasión, porque estamos un poquito retrasados de tiempo. Bueno, no nos saltamos nada. Vamos a dejar el programa íntegro como lo traemos. Vamos a ver esta hermosa carta de una mujer embarazada que descubre que está esperando un niño con síndrome de Down. Ella pide ayuda y ella recibe a cambio esta respuesta. Véanlo, por favor. Cara futura mamá, don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá marcharte. Podrá correr hacia ti. Él podrá parler y decir que te amo. Él podrá ir a la escuela como todos. Él podrá escribir. Él podrá escribir si un día él es loin. Because indeed, he'd be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Podrá laborar y ganar su dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Jak to jest? Quasi possible. Jest pas pareil pour toutes les mères. Dear future mom, tuo figlio potrà essere felice. Come la sono io. Et tu seras heureuse aussi. Mère mamma. Bien, hermoso video, hermoso mensaje y un abrazo muy fuerte de parte de Canal 15, de Piña por el 15, para todos los niños con síndrome de Down que están viendo el programa. Yo los quiero mucho. Saludos a Carlita en la Colonia Madero, que nunca se pierde el programa.
y saludos a Zaira, aquí en el Arroyo de Atotonilco, que también siempre le gusta ver mucho los programas, y un abrazo muy fuerte y gracias por existir. Muy bien, tenía aquí unos saludos de parte en la agenda, aquí los tengo. Ahorita los encuentro porque soy todo un caos, soy todo un desastre desde que no estás. Ok, lo olvidé como decía. Vamos a ver, este informe. La semana pasada la familia Gallegos Reyes, la familia de Daira, vino a hacer aquí una rifa. Vemos aquí, les platico, vemos el video para platicarles. Vino a hacerla aquí a Piña por el 15 la rifa de un edredón. Vino Daira, su papá el señor José, su mamá la señora Ceci, su abuelita la señora Raquel y la señora Irene, no me acuerdo bien. Vinieron a hacer la rifa del edredón y ahí va a aparecer la ganadora, es Samantha Rodríguez. Samantha Nava Rodríguez, ya se le hizo entrega a Samantha de su edredón. La presidenta Daira Cecilia, presidenta municipal de su vida y de su existencia, le llevó en compañía de sus familias a la puerta de su casa. Ahí vemos a Samantha, es la niña de negro. Samantha recibió el edredón que se rifó aquí la semana pasada en Piña por el 15. Vamos a continuar con nuestro programa en un momento más. Continuamos con los saludos de Facebook, los likes. Antes quiero invitarlos, vámonos todos, súbanse en el camionetón, súbanse en la ven, en el camión, porque vamos todos a pasear a Santa Ana de arriba, Valparaíso. Bien, pues ahí está el video. Gracias por ir con nosotros a Tabasco, Zacatecas. Tuvimos que irnos en otros transportes porque las vans de... Porque tenemos nada más 22 minutos y estamos entrando en la recta final de Piña por el 15. Tabasco, Zacatecas, bienvenido a esta transmisión que te unes a través de Tabasco TV, Canal 56. Bien, alguien que nunca se pierde el programa es mi amigo, el señor Nini Cabral. Él festeja, este es un video de alguna fiesta que él tuvo y que se la pasó, que se fue de reventón, veamos. Para los que no conozcan a mi amigo Don Nini Cabral, de la colonia Zapata, es el señor de camisa blanca, de pantalón oscuro, y están bailando muy alegres en una de sus visitas a Estados Unidos. Él trabaja aquí en Valparaíso en una gran tienda que es del señor Salvador Trujillo, si no me equivoco. ¿Y esa tienda de qué es, don Paco? Es ferretería y materiales. Muy bien, saludos a don Nini Cabral. Vengan conmigo porque les quiero decir algo. Aquí ustedes son, y más, cada día más, y cada día más, y luego ahora que se integra Tabasco, Zacatecas, y toda la gente que está en muchas ciudades de México y de Estados Unidos principalmente, cada día más ustedes van a ser quienes me den a mí las notas. Si
Ya lo están viendo, se está reflejando aquí a través del programa, así como don Nini próximamente espera de la manera más sorpresiva tu aparición aquí en Piña por el 15. Saludos a don Santos de parte de el señor Agapito Samarripa. Saludos a doña Emma Sánchez y al profesor, a su esposo, el profesor, bueno, lo acabo de olvidar, viven en el barrio del Refugio. Bien, mi amigo Ángel Jaramillo, que está en la ciudad de Monterrey, quiero que lo veamos en esta actitud de conquistador. Esto es lo que él hace, él actúa natural cuando viene la chica que le gusta. Véanlo. Miren, ahí viene la chica que te gusta. ¡Ey, Ángel! Ahí viene la chica que te gusta. Actúa natural. Y miren, actúa naturalito. Se pone en una pose muy, muy discreta. Mientras pasa la chica que le gusta, él es muy discreto, muy tranquilo. Véanlo. ¿Qué tal? Ángel Jaramillo, que nos está viendo en este momento desde Monterrey, y dice, nuevamente quería escuchar su saludo. Saludos a toda mi gente bonita de Valparaíso. Me saludas a mi mamá y a toda la familia Jaramillo Flores. Saludos desde Monterrey de parte de Ángel y de Luis Flores para la familia Jaramillo Flores en Valparaíso. Gracias, Ángel, y gracias por darnos este tip. Así se deben de portar, así nos debemos de portar. Cuando viene la persona que nos gusta, actúa natural. Ahí viene la persona que te gusta. Y así se puso. ¿Qué tal? Gloria Ailén Castro, los saludos ahora son para ti, amigo Piña, y ya sabes que tu programa está de 10. Cuídate mucho. Los likes en Facebook, continuamos. Carla Sánchez, a ver, ¿con quién íbamos? Nos quedamos en Marisol, Roy, Nini Cabral Gallegos, Román Conde, Patti García Vidales, Ángel Jaramillo, Guadalupe Hurtado Romero, Dora Andrea Castro, Viridiana Piña, Marta L. Talavera, Ana Yaxte H. Acevedo y Jessy Alamillo Orozco. En un momento más continuamos con los saludos de Facebook. Atención, gente de la escuela primaria Benito Juárez. Atención, alumnos de la primaria Benito Juárez, estoy buscando al imitador de Albertano. Me llegaron reportes de que hay un imitador del personaje de Albertano muy bueno que se presentó el Día de las Madres en el festival. Lo estoy buscando. Contáctenme con él. Quiero traerlo aquí a Piña por el 15 o grabar con él, con el imitador de Albertano. Saludamos a todos los amigos de todas las generaciones que han sido amigos de Salvador Piña y sus programas. Un ejemplo es mi amigo Eliud Barrios, Eliud Reyes Barrios, que fíjense que Eliud, tú puedes, amiga de secundaria, primaria, preparatoria, tú que nunca te pierdes Piña por el 15, puedes verte reflejada y reflejado en Eliud. ¿Por qué? Porque hace 7 años, cuando estábamos en, para variar un poco, en Canal 8, Eliud jamás se perdía los programas de Piña por el 15. En aquel tiempo era para variar un poco en Canal 8. Ahora la vida de Eliud cambió, estudia, tiene novia, está en la universidad. Ya no puede estar tanto en contacto con Piña por el 15. A lo mejor hasta sus intereses cambiaron y Piña por el 15 ya no forma parte de sus intereses más grandes. Pero en su momento, para mi amigo Eliud, para variar un poco, y los programas de Salvador Piña, era algo que él nunca se perdía. Y el día de hoy estamos haciendo un homenaje a toda esa gente, a todos esos amigos de Salvador Piña que me han acompañado durante estos 12 años aquí en los canales de Valparaíso, Canal 3, Canal 8 y Canal 15, desde el año 2002. No quiero llorar. Y ya que escucharon esta historia, recibimos un aplauso para los nuevos, nuestros amigos que estamos recibiendo y que ahora son amigos de Piña por el 15 a través de Tabasco TV. Vamos a Tabasco, Zacatecas en este momento. Por favor, vamos todos, los invito a Tabasco, Zacatecas.
Hola amigos, hoy me encuentro en uno de mis viajes, mis paseos. Estoy en Tabasco, Zacatecas. Tabasco, municipio del estado de Zacatecas. Hoy, viernes 29 de marzo del año 2013, viernes de Cuaresma, Viernes Santo. Son las 11:40 de la mañana. Ahorita va una procesión con la tradicional representación del Via Crucis, pero yo les quiero presentar un poco de aquí del centro. Muy bien, Tabasco, Zacatecas. Ahora también tú eres parte, Piña por el 15 extiende y anuncia esta alianza con Canal 56 de Tabasco TV. Y un poco más adelante les comentaré un poco más. Simplemente les adelanto que vamos a estar todos los miércoles a las 8 de la noche. Se va a hacer la retransmisión de Piña por el 15 a través de Tabasco TV. Bien, continuamos porque ya estamos en la recta final. Tabasco, y aún tenemos mucha información en Piña por el 15. Todavía no sabemos quién es la nueva parejita de novios que los vamos a ver próximamente paseando por el jardín, en el Facebook, con fotos. Vamos a ver, vamos a disfrutar, vamos a apoyarlos, a echarles porras para que les vaya muy bien. Más adelante vamos a conocer quién es la nueva parejita. Alicia Betancourt Zamora, saludos para toda la gente del barrio de Ameca, en especial a la familia Betancourt Gutiérrez desde Paramount, California. María Rodríguez, saludos para mi lindo Atitanac Villanueva. Nini Cabral Gallegos, un saludo para mi hija Laura Elena, que ayer fue su cumpleaños. Bien, estamos ya con la siguiente notita. El saludo es para la hermosa familia Gamón Guerrero, que así lo publicaron en su cuenta en Facebook. Lo publicó mi amiga Lucy Guerrero, y ahí los tenemos, a Tomasín, al profe Tomás, Gamón Cabral, a Lucy Guerrero. Un saludo para la mamá de Lucy, que también en la colonia Madero nunca se pierde Piña por el 15. Y desde luego la integrante más conocida, popular, Coquito Itzel, que estudia en el Colegio Simón Bolívar. Y hablando de Coquito, miren, sigue otra imagen ahí. Hicieron esta fotografía de boli. Formaron la palabra boli. Es un boli humano. La palabra boli con humanos. La hicieron los amigos de Coquito. Y recordemos que Coquito es una excelente jugadora de boli y que su papá, Tomás, el profesor Tomás, pues es promotor activo desde hace muchos años de este magnífico deporte, el boli. Regresamos, un saludito más rápidamente. Jesse Figueroa Cabral Piña, saludos a doña María Pasillas y don Serafín Cabral, a la hijita, la nieta Silvia y bisnieto Sebas. Natalí Bonilla dice, saludos para mí, para ti, extraño mi Valparaíso, hermoso. Ahí está la familia, un saludo para la familia Hernández Herrera de Mimbres, Valparaíso, que los estuve visitándolos el día 15 de mayo, la próxima semana. No se pierdan, por favor, parte de este reportaje, de esta visita, la pueden buscar en YouTube, está este video de una hora y media, visita a la familia Hernández Herrera. Un saludo a doña Chonita, que está en la colonia Madero, a don Isidro, a doña Jovita, que son esposos, las personas mayores, y a Almita, a Luz. Saludos para todos, que me la pasé muy a gusto allá en Mimbres. Bien, vamos a continuar. Y hablando de tradiciones aquí en Valparaíso, que los jinetes y que las charreadas, veamos este video y les platico. ¡Vamos!
y la familia Torresa, sabe la novia, vamos a sumarlo nuestro. Bueno, pues el mundo. Miren, este jinete, en este rodeo, jaripeo les llaman, ¿verdad? También es el maestro Fermín Victorio. Fermín, permítanme ahorita les doy el nombre correcto. Fermín Ramírez Victorio es profesor y el primero en felicitarlo por esta buena jineteada en este jaripeo fue el licenciado Eleuterio Ramos Leal, presidente municipal de Valparaíso. Lo felicita a él y le dice, ¡órale, profe! ¡Qué chido! ¡Órale, qué bárbaro, profe! Vamos a saludar rápidamente a mi amigo Daniel Vargas de la Colonia Zapata y a sus amigos que están de vacaciones en la playa. Miren, ahí está Daniel Vargas y Obed y otro amigo que se tapó la cara con su mano, Juan de la Cruz, y otro amigo que va a pasar y que no sé su nombre, pero que le mando un gran saludo. Ah, pues Odilón también, Odilón es músico. Pues un saludo. Y esta foto la compartió también la señora Rosalinda Bañuelos a través de Facebook. Daniel la publicó y Rosalinda, la señora Rosalinda la compartió diciendo, miren, qué mal se la pasan estos muchachos y no sé qué. Ya vamos a conocer en un momento más, no me pongan todavía el video, en un momento más vamos a conocer a la nueva parejita de novios aquí en Valparaíso. Yo los aprecio mucho a ellos, son conocidos y nos dice ahorita Marisol Casillas que está viendo el programa en Tabasco, Zacatecas, y el próximo miércoles, si estás viendo este video en Tabasco, Zacatecas, te digo que el programa pasa en vivo los jueves aquí en Valparaíso y tú me estarás viendo ahí en Tabasco a través de Canal 56 Tabasco TV todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Le agradezco a usted, señor de Tabasco, a usted, señora de Tabasco, a ti, jovencita de Tabasco, amiguito, niños de Tabasco, bienvenidos a Piña. Por el 15, gracias a Jesse Alamillo, Leti Madera, Raúl Strucken, Angélica Cimental, Natalie Bonilla, Elia, ya se me perdió. Elia Hernández, Patricia Barrios, Juan Gómez, Luis Cabral, Rocío Barrios Castro, Bianca Reyes, José de Jesús Miramontes, Gurrola, Margarita Salas, Rita Moreno Rojo y Diana Navejas. Y en un momento más seguimos leyendo más likes en Piña por el 15 en Facebook. Ya estamos en los últimos 8 minutos de Piña por el 15. Estamos muy contentos y vamos a dar, ahora sí vamos a sacar, estábamos así, pero vamos a sacar todas las notas, gracias a Dios. Ahora sí, con ustedes, la nueva pareja que dieron a conocer, Alejandro Ibarra dio a conocer a través de su cuenta en Facebook su relación, que tiene un noviazgo con Cristina Trujillo González. Muy bien, un aplauso. Muy bien. Esta semana, y fíjense que fue Alejandro el que dio a conocer que tenía su noviazgo con Cristina. Nos acordamos de Cristina, de Cristi, que fue reina de la secundaria 20 en el ciclo escolar 2013-2014. Bueno, algo así. Ahí está Cristi, para que la vean más clarita. Ahí está Alejandro Ibarra. Y les deseamos toda la suerte del mundo. Pause ahí. La primera en felicitar a la nueva pareja de novios, déjenme comentarles que la primera en felicitarlos fue Barbarita, la hermana de Cristi, y le dice Barbarita, ¡felicidades, tortas! A ver, regresen un poquito más, ahí mero, dice Barbarita, ¡felicidades, tortas! Y luego le dice Cristi Trujillo González, ¡gracias, torta! Pero no todos los comentarios fueron para felicitar, pues el tío Alejandro González Cosío puso, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién le dio permiso, mija? Primero hay que hacer una buena investigación y luego ya veremos, pero parece que todo está bien y que ya todo se solucionó. ¡Ah! Muy bien. No, pues es que el tío Alejandro así es, pero él quiere mucho a sus sobrinas. Recordemos que al tío Alejandro lo vimos aquí en semanas pasadas, compartiéndonos fotos de sus muchachos cuando estaban chiquitos y ahora que están grandotes. Muy bien, más saluditos en la página de Piña por el 15 en Facebook.
antes de ir con la siguiente información, que ya estamos llegando al final del programa, Adriana Gutiérrez, saludos a las máscaras de Ameca desde Idaho. Mundo Fox, no es cierto. Mundo Castañeda Ramos manda saludes a Valparaíso y sus rancherías, en especial a San Martín y a Luis Piña. Vamos con la penúltima y nos vamos. La penúltima es que Piña por el 15 ya está subiendo los programas completos a esta dirección www.youtube.com/Salvador Pina. Es mi canal en YouTube. Ya pueden pasar a checar el programa de la semana pasada con una duración de 1 hora con 7 minutos. Ahora, no te preocupes si te perdiste el programa, porque lo puedes ver, el programa completo, todos los viernes por la tarde, por la noche, ya está disponible el programa completo en Facebook de Piña por el 15. Y muy contentos de ir con la última nota, esta información, de anunciar ahora sí la alianza que Piña por el 15 acaba de hacer con el canal 56 Tabasco TV de Tabasco, Zacatecas. Ahí vemos el municipio de Tabasco, estas imágenes de este bello municipio que yo tuve la oportunidad de conocer gracias a mi amiga Cintia Gutiérrez Vela, Cintia Fabiola Gutiérrez Vela, ya que la señora María Vela es originaria de Tabasco, Zacatecas. Ella vive aquí en Valparaíso y me invitaron a Tabasco. He grabado 2 videos, estoy por publicar un nuevo video que grabé hace algunas semanas en Tabasco. Ahora llega Piña por el 15 todos los miércoles de 8 a 9 de la noche a través de Tabasco TV, canal 56, el canal de la familia. Muchísimas gracias a mi amiga Marisol Casillas, porque y a toda la familia Casillas y a todos allá en Tabasco por este buen recibimiento a su servidor y al trabajo que estamos haciendo. Vamos a estar rescatando, ustedes envíenme a través de la página de Piña por el 15 en Facebook, a través de mi perfil personal en Facebook como Salvador Piña, envíenme, como ya vieron de qué se trata el programa, fotos, novedades de las parejitas, de las escuelas, de las vacaciones, en fin. Envíenme sus novedades y estamos a estar aquí pasando. Bienvenido Tabasco, Zacatecas a este programa. Nadia Campos Sánchez, hola Piña, saludos a mis papás Ezequiel Campos, ya me acordé, y a la señora Emma Sánchez, bueno, no me acordé, lo leí. A la señora Emma Sánchez en el barrio del Refugio y saludos desde Utah. Y se extraña mucho ese clima loco y el olor a tierra mojada. Bueno, el de clima loco lo dije yo. Y aclarando que es el barrio del Refugio, yo creo que hace rato dije alguna tontería, puesto que estando aquí deprisa y se confunde uno, y si eres Salvador Piña, te confundes más fácilmente porque yo traigo 1000 cosas en mi cabecita loca. Y nos vamos, quédense en noticias de Grupo B15 aquí en Valparaíso con el profesor Manuel Gallegos, la retransmisión aquí en Valparaíso. Los sábados a las 11 de la mañana, los domingos también Canal 15 lleva para usted un resumen y todos los programas de Canal 15, así como en combo, pero no puedo decir a qué hora porque van así como revueltones, pero ahí chéquenlos para que vean todos los programas. Ángel Jaramillo, ¿qué más nos decía? Gracias, hermano, le gustó mucho el saludo y le gustó mucho a mis tíos que están en Monterrey. Ah, pues qué Piña por el 15 presente. Muchas gracias, les envío un fuerte abrazo. Valparaíso, Zacatecas, ciudades en Estados Unidos, Chicago, Denver, Siena de Abajo, es aquí cerquita, Tabasco, Zacatecas. Gracias, hasta la próxima semana, adiós. Clap along if you feel
should tell.